en la zona. Miren, yo quiero compartir con ustedes algo, y es que cuando salí esta mañana del programa El Día que conduzco junto a Carolina y Uchilora, aunque hoy estaba Carolina Santana, aunque hoy estaba Germán Marte, porque Carolina está de luna de miel, pues resulta que al salir se comunicaba conmigo el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que abundó un poco más una situación que pasó en el programa, y es que una representante, una empleada responsable del COBA en Santiago, se presentó a una fiesta y hubo un desencuentro, por llamarlo de alguna manera, con un diputado en esa fiesta. Yo voy a poner un poquito de esto porque quiero contar lo que él me dijo, y bueno, porque no solo para esta fiesta, porque tenemos fiesta donde quiera, sino porque eso sirve para mucha gente en distintas circunstancias en estos días especiales, porque no dejan de ser especiales porque tenemos restricciones. Vamos a ver. Señores, muchas gracias por continuar a esta hora de la mañana. Buenos días a los que se integran. Vamos a Santiago. En Santiago vamos a conversar de un incidente para que nos explique qué fue lo que ocurrió. María Beatriz Benoit es la encargada del COBA. El COBA es el control de bebidas alcohólicas de Interior y Policía en Santiago. Es la unidad para el control de este tipo de situaciones. Así que, María Beatriz, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Uchi. Muy buenos días, Amelia. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias. Bueno, tenemos una foto, pero se oye un gallo cantando, así que tú estás en el campo. Claro que sí. Excelente. En Santiago, en el campo. Exacto. Bueno, una fiesta con una orquesta, mucha gente, poca mascarilla, si es que había, y tú intervienes y entonces se acaba la fiesta. Vamos a ver lo que estaba diciendo ahí. Personas que saben el medio de la familia que saben, esto está subiendo y no hay una persona con mascarilla. ¿Qué pena? Por otro lado, le vamos a dejar que la banda real toque dos merengues más para que cobren la mesa. Dos merengues más, la misma ayer. Oye, óigame, no le estoy, si usted tiene justificación de que a mí me pagan el novenar, el resto ahora mismo, le doy un plazo de dos días o tres para que me muestre que a mí me pagan el novenar. A usted, señor Vito Suárez, a usted, señor diputado, yo los reto a que me muestre que a mí me pagan el novenar. ¡Pum! Pues miren, lamentablemente, hasta aquí llegó esta fiesta. No, no me toca más, se baja de tarima y punto. Bueno, Uchilora. Bueno. ¿Ustedes vieron lo que pasó? Sí. ¿Vimos lo que pasó? Exactamente. Uchilora, se estaba violando, ¿verdad? Ajá. Porque se permiten fiestas, pero le ponen condiciones, ¿verdad? Tiene todo el mundo que está con mascarilla, tiene que haber un distanciamiento, y parece que eso no se estaba cumpliendo allí. Carácter tiene María Beatriz, inmediatamente paralizaste la fiesta. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué hora fue eso? ¿Cuándo ocurrió? Me encanta el gallo a fondo. Sí. Diciéndonos buenos días. Está un poco tarde ese gallo, yo creo. Hoy ya son casi las 8, pero está bien. Yo creo que los gallos eran como las 6:30, pero los tiempos cambian. Mira, voy a aprovechar para hacer una anécdota. Sí. Que no puedo dejar de hacer. Ajá. Porque en Victoria me llama un día, hace muchísimos años, a la 1 de la tarde. Ajá. Y yo estoy oyendo eso mismo, un gallo cantando. Y digo yo, acá, Cuquín, ¿qué es lo que yo oigo ahí? Eso es un gallo cantando a esta hora. Y me dice, Cuquín, así, ese es Julio, el gallo de aquí, que yo lo tengo amenazado, que si canta antes de las 11, es locrio. Por la resaca, tú sabes. Sí. Entonces, María Beatriz, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que llegamos Salud Pública, Policía Nacional y COBA. Llegamos a esa actividad tenía un permiso de 90 personas. Cuando llegamos, estaba sobrepasada de personas. Ahí no había una persona con mascarilla. Ahí no había ningún protocolo de lo que se exige en Salud Pública para poder tener una actividad. Cuando yo le estoy hablando, subimos a tarima, primero hablamos abajo,
Después subimos a Tarima a explicarle a las personas que no había mascarilla, que estaban violando los protocolos, y le di dos merengues más para que pudieran cobrar las mesas y no perdieran su dinero. El señor Víctor Suárez comienza a vocearme que yo soy una ladrona, que yo soy una corrupta, que yo no voy a Lovera Bar porque a mí me pagan un sueldo en Lovera para que yo no vaya a impedirle las actividades de Lovera. Y yo lo resté a él, que tenía un plazo de 3 días para que me demuestre y me compruebe a mí que yo soy una corrupta, que a mí me pagan en Lovera. Él me lo tiene que demostrar. ¿Qué vas a hacer si él no dice nada? Nos vamos a los tribunales, porque con mi dignidad nadie va a jugar. Bueno. Ok, entonces, bueno, él no se ha comunicado con usted, no se ha disculpado, no le ha dicho nada. No, conmigo no. Bueno, vamos a ver qué nos pero, dice. Pero no, yo me enteré de otra cosa. ¿De qué? De que al dueño de la fiesta, que no sé quién es, le... Sí, lo que está diciendo Uchilora, y para hacerlo más breve, y vamos a adelantar un poquito, señor director, hasta donde está Víctor Suárez. Pueden venir conmigo y adelantar un poquito a Víctor Suárez por razones de tiempo. Lo que estaba diciendo es que, bueno, se hizo conocido en Santiago que al dueño de la fiesta, de que le habían pedido disculpa a nombre del ministro. Por eso fue mi conversación con el ministro de Interior y Policía hoy cuando salía del programa, y de hecho conversamos ahí. Lo adelanto un poquito, incluso un poco más, a Víctor Suárez, para, y me dicen cuando ya lo tengan listo para que compartamos ese momento, si es posible. Ya lo tenemos, vamos a verlo. La versión de Víctor Suárez, quiero tenerlo un poquito, aunque sea. Las imputaciones, ella es abogada también, las imputaciones son personales. Yo nunca le dije a ella, ahora sí yo dije, y lo decía cuando era mi gobierno, la dirección, y fue lo que yo le dije a ella. Yo le dije, y ese fue el video que quise mandar, pero ¿por qué si aquí se hacen fiestas de 1,000 y 2,000 personas en los bares tradicionales de Santiago? Usted no la para, ella no es directora, ella es de la circunscripción 1, como le digo, y esta, que es una finca privada, que es alrededor de una piscina, que hay distanciamiento, usted viene a pararla. Me dice, no, que es lo que yo quiera, y cuando ella sube, es que yo dije, entonces nosotros no pagamos. Los otros bares pagan, nosotros no pagamos. Ah, bueno, sí, ella, claro. Ahí hubo que, ustedes insinúan que hubo un pago, ¿no? Sí, pero del pago que se está hablando, que hay que pagar por el permiso, que hay que pagar por la entrada. Ah, pero si se quiere investigar y ella quiere que lo abrigamos, entonces me puede decir cuál es la norma para parar esa y no parar esa misma noche a varios centros que tenían 1,000 y 2,000 personas, y yo tengo los videos. Y tengo todo. Ahora, si ella entiende que fue a ella personal, yo nunca me he referido a ella. No puedo decir que ella es corrupta porque no la conozco. No puedo decir que coge dinero porque no tengo pruebas. Usted dice que no la conoce y eran de la misma circunscripción, dijo, como que... Sí, sí, porque cuando pasa todo eso, me dicen el otro día que ella... Bueno, ahí está la explicación que él da. Él decía que ella era de la misma circunscripción, pero no la conocía. Y dice que él habló de pago, pero que era como del pago de los impuestos y demás, que él no habló del pago personal de ella. Pero sí decía el diputado Víctor Suárez, que es del PLD, decía Víctor Suárez, que él, bueno, primero no reconoce que cometiera ningún hecho. Y decía que ella, que habían ido a pedirle perdón, disculpas a nombre del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Ella se mostró extrañada de que eso ocurriera. Él decía que sí, que habían ido, como que fue él, un funcionario por orden del director general del COBA. Lo que debo decir es lo siguiente: lo que me ha dicho el ministro es vía telefónica. Él lo dijo y una parte salió ahí, pero ya estábamos terminando. Pero posteriormente, que de ninguna manera, que no ha dado la autorización para que eso pase, que no le ha autorizado a nadie, no le ha dado orden para desautorizar a esa funcionaria, y de que ha ordenado una investigación para determinar quién fue que fue a hablar en su nombre. Entonces quería participarle. Es una situación que la gente tiene que evitar, porque estas conglomerados de fiestas y demás, que le dan un permiso por 100 gente, pero van 200, la verdad que es un problema. La verdad que es un problema. Entonces,
ahí surgió esta situación y él dice que básicamente se va a cumplir con la ley. Me parece que es un caso que terminará en los tribunales de la República conforme a lo que dijo esta funcionaria. Yo hago esta pausa brevísima y estoy regresando con lo último.